De hecho, las plataformas quedan obligadas a colaborar con la censura. Si las plataformas no respetan, digamos, los derechos de autor según las entidades de gestión de derechos de autor, pues estas plataformas pueden ser responsabilizadas penalmente incluso por los contenidos aportados por los usuarios. Se establece un sistema de censura en el cual inicialmente la censura será adoptada por un robot. O sea, no se toma la decisión de censurar el contenido por un ser humano, sino por un robot. Y en el supuesto de que alguien quiera protestar, tendrá derecho a reclamar en el plazo de 10 días, pero durante esos 10 días su contenido seguirá retirado de Internet, porque la medida cautelar no se levanta. Será a gusto de las entidades de gestión de derechos de autor, de los productores de contenidos y, lo más grave, de la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional se convierte en autoridad censora en Internet.